El director de una cárcel en la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador, fue asesinado a tiros el domingo mientras se desarrollaban estas elecciones. Y justamente una de las preguntas del referendo era para endurecer la guerra contra el crimen organizado. Damián Parrales se llamaba, director del Centro de Privación de Libertad de Manabí, número 4, conocido como El Rodero. Fue víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida. Esto lo dijo el organismo en un comunicado. En Ecuador las prisiones son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde el 2022. De acuerdo con algunos medios locales, Parrales había asumido el cargo de director de la prisión hacía 5 días y fue atacado a tiros por presuntos sicarios en una cevichería en la que se encontraba almorzando en la localidad de Jipijapa, cercano a Porto Viejo. Es el tercer asesinato en 5 días de una autoridad en Ecuador, después de que se registraran el miércoles y el viernes los asesinatos de 2 alcaldes de municipios del sur del país que tienen en su territorio presencia de actividad de minería ilegal. Así las cosas en Ecuador. Se puede decir que ganó el referéndum Daniel Novoa. Como les decía, 9 de las 11 preguntas obtuvieron el sí, pero la jornada se vio empañada a pesar de el estado de excepción que ha logrado por un nuevo asesinato. Preliminar de esta información. Muy bien, amigos, nosotros vamos a cortar esta transmisión. En breves minutos estaremos con más información, pues este hecho lamentable que ha sucedido en la ciudad de Jipijapa, en donde al estilo